para compartirse. Y si les interesara y si creen que esto tiene potencial para ser aplicado en otras áreas, pues los invito a clonarlo, creo que es el término oficial, y pues básicamente intervenir en él. Entonces, lo que yo buscaba con este trabajo en realidad es parte de una investigación sobre el proceso legislativo, y en particular me interesaba recabar de manera sistemática las historias legislativas de iniciativas de ley presentadas en el Congreso chileno. El sitio, ahorita les voy a hablar un poco de esto, pero básicamente quería yo poder hacer una suerte de mapeo temporal de la fecha en la que se inicia un proyecto de ley, quiénes son sus autores, a qué comisión se la envía para ser dictaminada. Si esa comisión de hecho dictamina, el término oficial en Chile se llaman informes, o no, y en qué fecha, si eso después va a dar a otra comisión, si hay una votación, si pasa a la segunda cámara, porque es un sistema bicameral como el nuestro, el chileno, y todo esto finalmente hasta la posible promulgación de la ley tras un posible veto del Ejecutivo. Y para esto, una de las ventajas que tenemos en la era de la información es una fuente primaria privilegiada que es el Internet. No necesariamente tiene uno que viajar a Chile, aunque hay una parte que sí involucra ello, pero se puede obtener toda esta información a partir de la página web de la Cámara de Diputados chilena, que es, ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo de ella, pero tiene realmente un contenido de información muy sorprendente y en particular tenía toda la información que estaba yo buscando. El obstáculo, porque esto lo he hecho, de hecho es un trabajo que he hecho en otras páginas web, por ejemplo la de la Gaceta de la Cámara de Diputados Mexicana, es muy sencillo recabar información por la manera en la que está construida la página. El obstáculo en el caso chileno es que es una página más sofisticada y tiene este... utiliza mucho JavaScript, no soy computólogo, entonces espero que me hagan, que me perdonen si describo esto de manera demasiado pedestre. Pero básicamente hay dos clases de páginas que yo he tratado de investigar. Unas, como la del caso del Congreso mexicano, si uno se mete a la fuente, al código fuente de la página, y entiende un poco la estructura, si logra uno entender la estructura de la propia página, es muy fácil encontrar dónde están los datos que uno está tratando de recabar. Esto no es cierto en sitios que utilizan JavaScript, porque el código en realidad es muy escueto, y el JavaScript lo que se encarga es de hacer una serie de pedidos o de peticiones de información que van generando, añadiendo la información a la página según las necesidades del usuario. El problema es que si quieres totalidad de la información que contiene esa página, necesitas o que te lo pase el administrador de la página, cosa que hice, de hecho contacté a la Biblioteca del Congreso chileno y no tuve respuesta alguna, y eso me obligó a hacer un ejercicio de scraping o de como una espátula, tratar de obtener toda la información, y aquí está el obstáculo este del JavaScript. La solución que encontré, no sé si es eficiente, pero es eficaz, y es utilizar un módulo de Python, que se llama Selenium, y que permite básicamente emular, hacer lo que uno haría cuando abres una página y navegas una página de Internet, y básicamente si es necesario hacer un login o si después hay que hacer clic en distintas pestañitas, básicamente permite identificar todos esos gestos y automatizarlos para repetirlos 5.000 veces o 7.000 veces según el número de registros que uno quiera obtener. Entonces, lo que voy a presentarles ahorita en este intento de tutorial es, en esencia, cómo resolví esto y cómo utilicé esta biblioteca. Por desgracia, no voy a tenerla, no me meto al detalle que reameritaría este tema, pero bueno, si les interesara, estoy dispuesto. Y más, necesito críticas, porque en efecto creo que debe haber maneras mucho más sencillas de hacer esto. Pero buscando haciendo búsquedas de navegador en Internet, pareciera que esto es algo que utilizan más que un politólogo perdido como yo. Entonces, la siguiente parte consistirá
tiene dos pedacitos este tutorial. Creo que tengo que arrancar este micrófono. A ver, vamos a ver si... Bueno, el objetivo, como vimos, consiste en reconstruir la historia legislativa, sistematizar las historias legislativas de las iniciativas de ley introducidas en el Congreso chileno a partir de el sitio web de la Cámara de Diputados de Chile. Si me voy a Firefox, yo había hecho esto, este trabajo de scraping, de usar una espátula para obtener información en el caso de la Cámara de Diputados mexicana. Si yo hiciera el mismo ejercicio usando la Gaceta de la Cámara de Diputados, que voy a poner, la estoy buscando ahora. Vamos a la Gaceta. Supongamos que yo quisiera obtener las proposiciones con punto de acuerdo. Podría visitar esta página. Aquí aparece una lista ordenada. Y como había procedido en anteriormente, consiste básicamente en identificar la ruta, el vínculo web que lleva a la información. Si yo quisiera, por ejemplo, las proposiciones del primer periodo ordinario del segundo año de la 57 legislatura, aquí tendría la información que me interesa obtener. Y esto, de hecho, sería cierto para cualquiera de estos vínculos. Si ven la barra de abajo, para cada vínculo va cambiando de manera muy básica la dirección GP62-P-A-HTML versus GP62 por la 62 legislatura, guión bajo, periodo, segundo, etcétera, primer periodo del año 2. Y con esto yo lo que habría hecho es un listado sistemático de todas estas direcciones para después hacer una rutina que las visite y extraiga esta información. Si vamos ahora al Congreso, al sitio web del Congreso chileno, ponemos diputados.cl. Tenemos un sitio que es muy rico en información, pero el problema es que utiliza JavaScript. Si ven ahora la misma barra de abajo, bueno, este de hecho no es un buen ejemplo, déjenme poner aquí 1-07. Si vamos al listado de boletines, que es como cada iniciativa tiene un número de boletín en el caso chileno, y visitamos alguno, tenemos de hecho aquí la información que nos interesa. Hay una serie de pestañas que dan los distintos elementos de la historia legislativa, desde la introducción hasta los informes de comisión, que son el equivalente a lo que en México llamamos dictámenes de comisión, oficios vinculados a la iniciativa. En este caso creo que no hay nada. Pero justamente es la fuente que quiero básicamente sistematizar, obtener y sistematizar posteriormente. Ahora, si vemos lo que está pasando en la misma pestaña gris de abajo, aparece esta leyenda JavaScript to Postback. En cada una de las pestañas va cambiando y esto dificulta la operación de obtener los datos. Por lo menos no es posible hacerlo como lo habría hecho en el caso de México. Entonces, para ello utilicé la librería Selenium de Python. Python tiene, es un lenguaje sumamente versátil que tiene una gran ventaja de ser gratuito, de fuente abierta, etc. Y se puede utilizar en cualquier plataforma. Yo uso Linux, pero se puede usar en Windows y en Mac igualmente. Y me va a permitir, en esencia, si regreso al sitio web de la Cámara,
Chile. Lo que me va a permitir Selenium es... déjenme regresar a mí. Aquí estamos. Buscar. Si regreso a uno de estos boletines, lo que me permite Selenium es básicamente emular este movimiento que estoy haciendo ahora del mouse y darle clic a oficios para ver la información, o darle clic a urgencias para ver que no hay ninguna información. Esto lo tendría yo que hacer boletín por boletín. Me interesa básicamente obtener todos los boletines de una determinada de un determinado periodo y obtener la información de varias de estas pestañas. Entonces lo que tengo es un déjenme irme arriba de este directorio. Tengo unas rutinas de Python que se llaman uno get bol una y otra que se llama uno loop to get boletín. Si abro la primera, pueden ver que esto en realidad lo van a obtener, esto lo van a poder encontrar en el repositorio que voy a mencionar al final de esta charla, de este tutorial. Y ven, no tengo tiempo de ver todos los detalles de este script, pero en esencia lo que está haciendo es, y este es un trabajo que requiere dedicación, lo tendrían que hacer básicamente adaptar al sitio que están queriendo analizar o obtener, para saber cómo se llaman los botoncitos. Voy a regresarme aquí. Cada uno de estos botoncitos tiene un nombre: boletín, hitos, informes, etcétera. Y lo que hace, lo que permite hacer Selenium es definir cómo se llaman estos botoncitos y después hacer un clic virtual para básicamente obtener los hitos de tramitación, los informes, las urgencias, los autores, las votaciones, el veto y terminar. Entonces, esto tendrían obviamente que adaptarlo, como decía, a su propio proyecto. Voy a cerrar este archivo. Voy a mostrarles ahora el siguiente, que este es en realidad el que voy a utilizar para echar a andar Selenium. La parte de arriba, básicamente la que está ahora en naranja marcada, importa una serie de librerías de Python que son necesarias para obtener distintas rutinas. Este bloque de aquí va a visitar un archivo que está también en el directorio, que se llama idbl para boletines. Si me voy al directorio, pueden ver que este archivo está aquí. Y esto en realidad fue un trabajo que sí hice más o menos manualmente, que consistió en pedirle al sitio de la cámara que me listara los boletines de un periodo que me interesaba analizar. En este caso es, me parece que empieza en 1998 y se va hasta 2014. Para después saber cuáles eran conocer el listado de boletines, de números de boletín, que es como se identifican las iniciativas en Chile, y los números ID correspondientes. Si nos vamos al sitio de la cámara, vemos aquí arriba en la barra de dirección, estamos hablando del boletín 11.441.07 y tiene un identificador que es el 11.957. Lo que hace este archivo, que es el que preparé a mano, es darme esa información para todas las 9500 plus boletines de la época. Y si nos vamos ahora otra vez a la carpeta, al directorio, al final de ella, vemos que hay un listado. Todos estos en realidad son boletines que ya extraje, que ya tengo en disco. Para cada uno de ellos me va a generar un pequeño archivito. Si yo abro este boletín 9249, es básicamente puro texto que tiene la información que estoy tratando de recuperar. Pero la parte que hago notar ahora es que el boletín último de esta
de este listado es el 9.659.13 y esto termina en el 9.259, o sea, faltan 400 boletines por obtener. Entonces, lo que hace la rutina de Python es, déjenme regresar a ella, si nos vamos ahora al inicio de esta carpeta, vuelvo a abrir este archivo, lo que hace este bloque de aquí, entonces les decía, es importar básicamente el listado de los boletines. Este bloque de aquí lo que va a hacer es determinar cuáles están en mi directorio de esos boletines, cuáles ya tienen un archivo que termine en txt, el número de boletín. El objetivo de esto es obtener, básicamente trabajar solamente los que están aún faltando. Esto hace, de hecho, la parte que acabo de marcar, es excluir los archivos que ya están en disco para quedarnos con esta variable que se llama indices to work, que es el listado de boletines por obtener. Entonces, déjenme cerrar esto y ahora voy a... voy a trabajar en un editor de texto que se llama Emacs, pero esto en realidad se puede correr esta rutina, este script directamente en Python, pero en este caso esto es un poco más versátil, voy a abrir este mismo texto que vieron hace un momento, voy a abrir una consola de Python aquí mismo. Que está en la otra pantalla, para básicamente voy a correr estas partes que acabo de decir, que describir ahora. En realidad es silencioso, no aparece ningún error. Y ahora le voy a decir que busque, vamos a hacerlo más lentamente. Voy a poner dos boletines. Esta variable n va a decir cuántos boletines de los faltantes quiero obtener. Déjenme pasarme rápido en la consola de Python y si digo indices to work, esta es la variable que me dice que es lo que falta, vemos que son los 9108, 109, 110, estos son los índices de los boletines que no he obtenido. Esto no es muy claro, pero bueno, ahora va a quedar más. Yo quiero ahora trabajar con los primeros dos de esos índices. Podríamos ponerle aquí un número más grande y básicamente haría la rutina por un buen rato, pero van a ver lo que va a estar haciendo. Este último bloque es el que echa esto a andar. Lo que está diciendo esto es, mientras aún queden índices en el listado que está aquí a la derecha, que sea cuando la longitud, length de esto sea mayor a cero, básicamente que haga estos, que siga estos pasos, y básicamente es abrir, ir al internet, usar Selenium para obtener el boletín correspondiente, hacerle clic a los botones, eso está en el otro archivo, el que describí hace un momento, y pues básicamente es guardar todo esto en disco. Entonces, vamos a ver, si yo voy a correr esto ahora, lo que va a ocurrir es que va a abrir, yo no estoy operando nada en el mouse, esto lo está haciendo directamente Selenium. Entonces abre, de hecho, el sitio web y se está metiendo a las pestañas del boletín 9260.11. Ahora está esperando, lo que si se ven está ahorita, se pone un poquito más clarita la pestaña que está visitando, y cuando no hay datos en realidad se espera, no recuerdo cuánto le puse, pero unos 10 segundos digamos, en caso de que el internet estuviese lento, ese tipo de espera permitiría que se llenara la pantalla. Y que no vaya a haber registros faltantes por tener un mal momento, una mala conexión de internet en ese momento. Pero va a terminar ahorita el boletín 9260.11, que no tiene mucha información, cierra el navegador, lo vuelve a abrir para ahora visitar el boletín 9261.12, que tampoco tiene mucha información por lo visto, pero está quedando cerca el tiempo de espera en informes,
ahora el tiempo de espera en urgencias. De hecho, no estoy visitando ahora las pestañas oficios e indicaciones, que también podrían incluirse en la rutina, pero me interesaban otros elementos de la historia legislativa. Votaciones, se está visitando ahora. Veto, todo esto no tiene información, es un boletín poco interesante. Muchos de ellos, de hecho, carecen de ello, de esta información. Otros son muy ricos. Y terminó los dos. Ah, no, va a visitar. Ah, perdón, hasta, va a ser. Hasta, no, bueno, luego explico eso. Python tiene una peculiaridad de que el 0 es la primera. El 0 es la primera observación. Entonces se va a quedar hasta la número 2, que son pues tres records, tres registros. Urgencias tampoco tiene nada. Mira, se sitúa en el. De hecho, cuando tiene información pasa muy rápido, como fue el caso de los autores en la pasada. Votaciones no tiene nada. Veto no tiene nada. Y aquí debería de concluir la rutina cuando cierre esta página. Otra vez, si ven, el puntero de mi mouse no se ha movido. Ahora sí va a empezar a moverse. No entiendo por qué esto sigue trabajando. Déjenme, voy a cerrarla artificialmente para terminar esto, porque por alguna razón esto no respetó. Bueno, aquí tengo, voy a tener que corregir esto. Pero bueno, si nos vamos ahora a mi carpeta y volvemos a navegar hasta el final de la misma, ya aparecen estos archivos que obtuve ahora. Voy a borrar el último porque estaba incompleto. Pero si abro uno de ellos, vemos que tenemos aquí la información del 9260-11 con algunas de las pestañas en las que no encontró información. Básicamente lo llenó como no record. Si se meten a la otra rutina de Python, esta es la manera en la que yo lo hice. Y le puse además indicadores EMM, son mis iniciales, Eric Magar, Meurs, y le puse básicamente, para yo cuando estar analizando esto, saber dónde empiezan y dónde acaban estos registros, le puse pues básicamente estas pestañas que podrían también alterarse. Entonces, esta rutina básicamente lo que ha permitido hacer es, y esto se podría correr para todos los boletines faltantes, tardaría un rato por estos tiempos de espera que le puse, pero en esencia con esto lo que obtengo es una serie de información de un sitio que tiene mucho JavaScript, y pues básicamente puedo hacerlo automatizado dejando correr esto toda la noche. Se pueden obtener centenares de registros de manera automatizada. Todo esto lo podrán encontrar en, si entran a github.com en Magar Chile, esta dirección de aquí, github.com en Magar Chile, tiene una serie de directorios. No lo puse en code porque estoy trabajando directamente sobre los datos y los boletines, pero aquí están justamente los archivos que a ustedes les interesará editar y visitar para sus propios proyectos. Ah, no, lo apagué, perdón. Tutoriales para esto sobran, entonces, pues en realidad es como yo lo aprendí pues de manera artesanal casi esto, y se puede creo que hacer para cualquier otro proyecto. Y creo que ofrece esta posibilidad. Me gustaría escuchar si existen soluciones más estándar que la que yo usé, porque probablemente van a ser más. Esto es lento. Para yo obtener los registros que están ahí, lo tuve que correr
cuatro días, creo, me parece, ¿no? Pero bueno, se obtuvieron los registros, los tengo ahí, ¿no? Entonces, creo que realmente hay un potencial enorme en usar estas cosas, y pues me gustaría ver si, que, pues, qué reacciones genera esto, y pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Pues bueno, preguntas y sobre todo retroalimentación de los colegas computólogos, inteligencia artificial, etcétera. Recomendaciones, Iván, Esaú. Sí, estábamos checando el sitio web mientras estaba corriendo el video. Y no está tan, o sea, creo que Selenium es muy intuitivo, funciona más sobre la metáfora de interacción con la página web, entonces, dado como está el código, creo que es la mejor solución para hacerlo de forma intuitiva. Para hacerlo un poco, a lo mejor, mejorar los tiempos y eso, sería alguien que le gustaría hackear y ver el código y encontrar las URLs que no están tan fáciles y cómo está operando. Entonces, yo creo que está muy bien la solución. Muchas felicidades por eso. Por lo menos, porque sí pasé muchas horas haciendo digamos que esta es una rutina que requiere mucha preparación, pero ya que logras echarla a andar, pues en realidad hace trabajo sin errores que uno cometería probablemente manualmente. Y bueno, por lo menos muchas gracias por el comentario, porque yo siempre tuve la duda de si no había una solución sencillísima que se me estaba escapando mientras yo trataba de entender, porque a lo mejor es muy intuitivo Selenium, pero a mí me costó mucho el modo exacto de echarlo a andar. Tiene muchos detallitos que a mí por lo menos se me escapaban, pero bueno, lo logré sin demasiado conocimiento computacional. Bueno, doctor, pues yo nada más para reiterar la felicitación. O sea, creo que el trabajo que está usted haciendo es, pues a lo mejor, como dices, un poco complicada la curva de aprendizaje, pero nosotros como profesores de programación, o sea, sabemos la emoción que se siente, ¿no? Una vez que funciona esto, y como dice Iván, pues esta es, yo coincido también en que es la forma más sencilla que pudo usted haber encontrado. Y bueno, aunque pueda tardar algunos días, seguro que si lo hiciera a mano tardaría muchísimo más, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más felicitarlo y si en algún momento necesita tal vez apoyo con alguno de estos tipos de herramientas, pues ofrecerle nuestro apoyo, ¿no? Del Departamento de Tecnologías aquí de la UAM, colegas de Jesús. Pues les voy a tomar la palabra, porque sí, de repente me atoro. Cosas muy elementales que supongo que para ustedes son pan de todos los días, cotidiano. No sé, yo recuerdo con el asunto del encoding, batallé tremendamente, ¿no? Para que obtuviera los porque en realidad hay veces que nada más te corrompe los caracteres, obtienes como información peculiar, pero aquí sí quería, y en particular como es castellano, pues, en fin, recuerdo que esa cosa que resolví, ya que la resolviera una línea de código, pero me tardé como tres días en lograr ese. Entonces, si le pudiera de repente yo echarles un grito de auxilio cuando tengo esta clase de problemas, lo agradeceré mucho, ¿no? ¿Y tu nombre es, perdón? Esaú Villatoro. Si quieres, ahorita te regalo una tarjeta. Excelente. Yo. Bueno, pues ese es el sentido de este encuentro, ¿no? Crear un grupo de interés alrededor de los que estamos rompiéndonos la cabeza en estos asuntos. Ernesto. Hay un Selenium para R, eso me habría hecho la vida mucho más sencillo. ¿Para usar cuál, perdón? Para las páginas que no son dinámicas. Ajá. Ah, sí. Sí, porque esas en realidad son bastante. Si entiende uno la arquitectura de la página, la verdad no tiene mayor misterio obtener esa información. Pero de repente me encontré con esta y un reto que no. Bueno, no sé cuántas páginas de congresos, que son las que suelo usar, tengan estas características de usar JavaScript, ¿no? El brasileiro, por ejemplo, no tiene.
que es muy rico también en información, ¿no? Exacto. Y, sí. Atrás, por favor. Hay un micrófono, eso. Hola, doctor. Quisiera preguntarle hacia dónde va, cuál es el trabajo futuro, porque se me ocurre un trabajo colaborativo para tratar toda esta documentación que usted está descargando. Creo que sí, está un sí se puede mejorar, bueno, se puede aprovechar más. No sé, con lenguajes de semi-etiquetado como XML o incluso el mismo CSV, que nos pueda separar la información y nos pueda dar ya de manera organizada y automática los datos que está recopilando, pero no sé hacia dónde está planeado el... No, es muy buena observación, porque en realidad solo decidí hablar únicamente de un aspecto de un proyecto que ha sido de hecho mucho más grande. Hay otra parte de la rutina que ya no, que también está incluida en el código, pero que no cubrí para nada ahorita en la charla, que es en esencia utilizar esta fuente secundaria, que es lo que creé con Selenium, para justamente separar los campos y sistematizarlos en R. Y tener básicamente ya una serie de columnas con el número de boletín y la información que estuve recopilando. Entonces ese es como un segundo paso que también es, hay un en el directorio code, que está un nivel arriba, hay una rutina que básicamente hace eso para R. Uh-huh. Y luego si quieres todavía más información, con esto hemos estado estudiando las urgencias, que es una peculiaridad del proceso legislativo chileno. El presidente puede meter su cuchara en las prioridades que establecen los legisladores y nos interesaba en esencia tratar de entender qué es lo, cuándo es que se usa y bajo qué condiciones y etcétera, ¿no? Entonces existe de hecho ya un trabajo que ya ha explotado mucha de esta información, pero decidí realmente tratar de hablar de un aspecto metodológico muy muy puntual, sí. Pues, con la esperanza de que pudiera servir de generar interés en este. Pero sí, como mencionas, creo que hay muchos usos para esto. Y de hecho, la información que obtuve, nada más hemos usado un pedacito ínfimo. Hay mucho más que se podría explotar. Vale. Bueno, gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias, Eric. Gracias por venir hasta acá. Y regreses rápido a tu clase de Militán. Bueno, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, continuamos con la última presentación de la jornada de hoy. Sí, nuestro colega Esaú Villatoro ahora te tomará el micrófono. No, me lo mandaste por correo. Sí, por Juan Pablo, yo creo que me llegó por correo, ¿eh?
Muy bien, vamos a continuar la última presentación de esta jornada. Vamos a hacer un esfuerzo y nos iremos a comer. Bueno, adelante, por favor. Es Soy Villatoro, colega de la UAM Coajimalpa, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Nos va a presentar esta ponencia. Listo. Pues es la última charla y el título tal vez no entusiasma demasiado, así que espero terminar con la sala tal cual como está de llena. Este es un trabajo que surge desde el grupo de lenguaje y razonamiento de aquí del Departamento de Tecnologías de la Información, en colaboración con Gabriela Ramírez, que por aquí está enfrente, y Héctor Jiménez estaba por aquí hace un rato también, no lo veo, que pues lo titulamos de momento La detección anticipada de usuarios con depresión. Y bueno, ahorita iremos viendo de qué se trata. Bueno, un breve contenido, pues vamos a hablar una pequeña introducción. Les platicaré de un tema que se conoce como perfilado de autores, que es un tema de moda, digamos, ahorita en inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, cómo este fenómeno de la depresión se está propagando en redes sociales y lo que hicimos para proponer una solución a este problema. Este trabajo que les voy a presentar es hasta momento experimental. No tengo un demo, ¿verdad?, todavía, pero esperemos que en algún momento podamos llegar a algún sistema que eventualmente funcione para detectar este tipo de problemas en redes sociales. Bueno, les voy a pedir que recuerden un poco esta imagen hacia el final, ¿no? Hasta abajo dice, en internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Y está el perrito ahí jugando en la computadora. Entonces, pues nada más para que se la graben y al final discutiremos sobre esto un poco. Pues creo que no tengo que convencerlos demasiado. Actualmente internet, pues ustedes saben, es una herramienta muy poderosa. Ha modificado nuestras formas de interactuar, ¿sí?, entre humanos, y pues las redes sociales son la principal muestra de ello, ¿no? Pero pues incluso esto ha llegado a otro tipo de fronteras, digámoslo así. Ahora es posible estar conectado pues, con múltiples usuarios, enlazados en diferentes zonas geográficas y con múltiples dispositivos. Ya no solamente hablamos de redes sociales. Las imágenes que ven abajo, de este lado, pues por ahí vemos una imagen que se toma con el Kinect, por ejemplo. O sea, el Kinect, alguien con habilidades suficientes, como decían hace un rato, para entender el código del Kinect, pues puede estar monitoreando nuestros hogares a través de lo que pues, proyecta el Kinect. No sé si han visto estas aspiradoras robóticas que andan promoviendo por ahí también. Esta imagen de acá, esas aspiradoras hacen un mapa de nuestra casa, que eventualmente dónde termina, pues quién sabe, ¿no? Los GPS, no se diga, estos asistentes inteligentes que son como bocinitas que vende Amazon, Google, pues también los Smart TVs que tienen TV, micrófonos, pues bueno, eventualmente nos están monitoreando de alguna manera. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque tiene ciertas implicaciones, ¿no? O sea, la principal de ellas es pues, cómo asegurar la integridad de los usuarios, toda esa información que se está con la que se alimentan todo este tipo de dispositivos. Entonces, la verdad es que estamos en un momento en que la línea que separa lo público de lo privado pues es muy tenue, ¿no? Sobre todo para aquellos que vivimos conectados en Internet. Y bueno, las pláticas anteriores muestran un poco esta afirmación. O sea, es realmente sencillo recuperar grandes cantidades de información de distintos usuarios con unas cuantas líneas de código. Entonces, en la actualidad, pues cada clic que hacemos en algún sitio web o con algún dispositivo es una transacción que permite a empresas pues, conocer nuestros comportamientos, nuestros gustos, etcétera, para venderlas y de alguna forma seguir en esta economía digital en la que estamos envueltos actualmente, ¿no? Pero bueno, aquí la pregunta y que me va a llevar al tema principal de la charla es, ¿ustedes se imaginan que sea posible engañar a estos grandes corporativos? O sea, ¿podemos fingir ser otra persona o fingir un perfil de usuario? Entonces, no sé si alguien se aventura a decir sí o no. La realidad es que
Pues no necesariamente, ¿no? Aunque tal vez es difícil que sistemas automáticos nos digan nuestro nombre, edad, día exacto y hora en que nacimos, sí pueden saber cierta información de nosotros, ¿no? O sea, qué nos gusta, qué tipo de música, qué personalidad tenemos, que mañana hay una charla sobre personalidad, spoiler alert, que va a dar Gabriela. En fin, nuestros usos y costumbres de alguna forma los pueden determinar sistemas automáticos. Y no necesariamente porque nosotros pongamos en una red social soy hombre de 30 y tantos años, casado, no es necesario que alguien lo diga, sino a través de lo que hacemos, de las cosas que compramos, por ejemplo. Hay por ahí un ejemplo de las tiendas Costco, que es de los que monitorea de alguna forma a sus clientes, ¿no? Que sabe cuándo una mujer está embarazada antes de que la misma mujer sepa que está embarazada. Entonces, son cosas que pueden hacerse, ¿no? Entonces, como les decía, la respuesta es no, al menos no al 100%. Entonces, este es un problema de técnicas actuales de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural, donde se ha mostrado que es posible inferir de forma automática ciertos rasgos de los usuarios de Internet. Por ejemplo, el género, la edad, qué religión es, preferencias políticas, personalidad, lenguaje nativo, entre algunas otras cosas. Y a esto se le llama, pues, el perfilado de autores. La tarea del perfilado de autores desde el área de inteligencia artificial, pues es este tipo de estrategias que aprovechan los aspectos del sociolecto para distinguir entre clases de autores, ¿no? Entonces, es decir, a través de lo que ustedes escriben, estos sistemas podrían decir, bueno, esta persona es una mujer entre determinado rango de edad, que tiene ciertos rasgos de personalidad, que es primogénito, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que busca, ¿no? A partir de un texto, determinar este tipo de características de un sujeto. Y tiene muchas aplicaciones, o sea, dejando de lado todo este negocio que significa esta información para las empresas, o sea, hay cosas positivas. Por ejemplo, el área de la psicolingüística dice que, pues, nuestro estilo de escritura es una especie de huella digital. O sea, yo puedo saber de alguna forma, pensemos en una carta de suicidio, o sea, realmente esa carta la escribió la persona a quien dice haberla escrito. Entonces, hay una especie de huella digital en nuestra forma de escribir que podría ser detectada por este tipo de sistemas automáticos, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos lleva? Pues seguridad, ¿no? Podemos prevenir fraudes, podemos prevenir agresión en redes sociales, podemos prevenir ciberacoso, entre algunas otras. La mercadotecnia, pues creo que es donde ha tenido más impacto este tipo de estrategias, porque, bueno, si yo sé cómo es mi audiencia, pues le dirijo publicidad apropiada a esa audiencia, ¿no? Un ejemplo de esto, que no hace uso del lenguaje, pero es el ejemplo más conocido, pues es el famoso Netflix, que conoce a esa audiencia y entonces les dirige programas adecuados, o que sabe que hay una probabilidad alta de que les va a gustar, y entonces se embolsan sus... ¿Cuánto cobra Netflix? No sé, sus algunos 200 y fracción pesos, ¿no? Y la parte en la que estamos interesados es la última, ¿no? También podrían ser aplicaciones que ayuden a determinar el estado físico y mental de las personas a través de hacer análisis de sus estilos de escritura, ¿no? Y es donde cae este trabajo que les voy a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, la depresión, dicen los psicólogos, pues todo el mundo está deprimido. O sea, para los psicólogos, no sé si aquí hay un psicólogo acá, pero... yo he platicado con ellos y dicen, o sea, es raro que alguien te diga que no sufre algún grado de depresión, ¿no? Pero bueno, en números oficiales, pues la Organización Mundial de la Salud menciona que hay 350 millones de personas que sufren algún tipo de depresión. Y algo que se ha mostrado, claro que desde el área de la psicología, es que, pues, la intervención temprana, claro, es muy eficiente al momento de disminuir un poco este tipo de problemas, ¿no? El asunto es que, pues, esto normalmente no sucede, y en esquemas tradicionales, pues, uno tal vez no atiende al psicólogo o al psiquiatra, sino hasta que tal vez son situaciones ya graves. Lo cual podríamos decir un esquema tradicional, ¿no? Es un proceso reactivo que se basa en la identificación de señales específicas, ¿no? Que pueden tener los sujetos para decir,
aguas porque determinado sujeto puede estar entrando en alguna fase o etapa de la depresión. Y hay algunas aplicaciones ya por ahí disponibles que hacen este tipo de análisis. Pero bueno, la realidad es que muy a menudo la detección pues es muy, muy tardía, ¿no? Y lo cual detona pues en problemas más graves, y yo creo que ustedes habrán visto noticias pues de gente que ya incluso anuncia, ¿no?, sus acciones de suicidio en redes sociales porque ya llegan a un momento muy, muy crítico de depresión. Y bueno, ¿qué es la propuesta de solución que surge desde la psicolingüística y del procesamiento del lenguaje natural? Entonces hay ahí una serie de afirmaciones que dicen que el lenguaje natural pues, es un elemento indicativo del estado mental, se pueden medir emociones, y lo cual nos podría eventualmente llevar a determinar desórdenes mentales. Entonces, a través de técnicas de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial, pues lo que podemos hacer, que ya nos han mostrado algunos de los ponentes anteriores, es pues, identificar marcadores de contenido, marcadores de estilo. Utilizando recursos lingüísticos podemos identificar ciertos marcadores lingüísticos que podrían decir cuando una persona está más de un lado o de otro lado, pensemos de la balanza. Podemos hacer algo que se le llama psychometrics, lo dejé así porque no sé cómo se podría traducir en español, pero bueno, medir cuestiones psicológicas, de alguna forma determinar procesos cognitivos, tópicos de interés, emociones, y tiempos verbales, el uso de pronombres personales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo podemos hacer y combinar de tal manera que podríamos entrenar modelos automáticos que nos permitan decir, bueno, todas estas características que les mencioné acá, cuáles son pertenecientes a una clase, pensemos, de usuarios que tienen depresión y cuáles son usuarios que, no digámosle normales, pero que también dicen que todo mundo tenemos ahí alguna patología presente, pero que no tienen un grado de depresión alto, ¿no?, o muy marcado. Entonces, lo que hicimos en este ejercicio, en esta investigación, fue abordar el problema de detección de depresión como un problema de clasificación de textos. Es decir, lo que nos interesa es, dado un mensaje de algún sujeto, mi sistema me va a decir, ¿tiene o no tiene depresión? Y con algún porcentaje de confianza. Entonces, en el trabajo que hicimos, pues fuimos más allá de las técnicas tradicionales de clasificación de textos, para aquellos que conocen esto, pues es decir, fuimos más allá de bolsas de palabras, ¿no? Lo que tratamos de capturar con la representación que propusimos es incorporar información contextual de los términos que producen los usuarios, de tal manera que pudiéramos generar patrones de escritura, tanto para usuarios con depresión como con no depresión, que capturaran tanto el estilo como el contenido o la temática de la que hablan los sujetos. Nuestra representación es una representación basada en grafos. No tiene nada que ver con los grafos que hemos visto en las diapositivas, en las ponencias anteriores, sino más bien en cómo estos grafos de alguna forma capturan la concurrencia de términos, tanto marcadores estilísticos como de contenido, que distinguen tanto usuarios con depresión como usuarios no depresivos, digamos, ¿no? Y todo esto en el fondo pues lleva técnicas de machine learning o de aprendizaje computacional. Esta figurita de acá muestra, pues es una receta muy genérica de sistemas de aprendizaje automático, donde en la parte de arriba, esto que ven acá, pues refiere a una etapa de entrenamiento. Este tipo de sistemas, pues si tenemos datos etiquetados, datos ejemplos de las clases que nos interesa identificar, en este caso usuarios con depresión o sin depresión, pues podemos generar entonces un patrón o un modelo de clasificación que en una etapa ya en línea o de evaluación, que es lo que está acá abajo, lo podemos poner en marcha y ver pues cómo se comporta, ¿no? Y bueno, lo que les decía, los grafos que utilizamos pues están incluidos en esta parte de acá, donde lo que hacemos son generar modelos o grafos prototipos de las clases usuarios con depresión, usuarios sin depresión, y lo que hacemos es medir ciertas similitudes, ¿no? Entonces, cuando me llega un texto de un sujeto, lo llevo a una representación como la que está ahí,
Y lo que veo es, pues, ¿qué tanto se parece el uso de ciertos marcadores estilísticos o cierto uso de términos con carga semántica o temática? Y bueno, entonces, intuitivamente la idea es que si llego un usuario, escribe algo y se parece mucho al prototipo de los usuarios con depresión, entonces puedo tener ahí un indicador de que este sujeto se está aproximando a una depresión o, en caso contrario, pues que no lo tiene. Esta es una visión un poco más, un zoom in, digamos, a esa parte de los modelos, que no me voy a detener mucho aquí, pero básicamente lo que ejemplifica es esto, ¿no? O sea, tenemos documentos de una clase y de otra clase, donde cada grafo corresponde al grafo de un documento y que finalmente, a través de operaciones basadas en grafos, lo que hacemos es generar, pues, grandes prototipos, ¿no? O sea, entonces, entre más información tenemos, pues claro que estos prototipos van a ser unos grafos espantosamente grandes, ¿no? Pero por eso es que no lo puse. No es porque no se vieran bonitas, sino... Y bueno, y les decía, lo que hacemos es medir entonces ciertas similitudes con los grafos. Son cuatro medidas de similitud las que proponemos. Entonces, cuando llega un documento nuevo, como el que se muestra acá, se lleva una representación basada en grafos y medimos medidas de qué tanto se contienen. Esto lo que hace, lo que les decía hace un rato, es, bueno, busca de alguna forma estas que ocurren, si los usuarios manejan el mismo conjunto de términos en mismos contextos, con mismas frecuencias, y además también medimos el traslape temático que pueden tener. Entonces, esas cosas las miden en conjunto, esas cuatro numeritos, y se calculan estas métricas para cada uno de los prototipos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se parece al de los de los con depresión o a los que no tienen depresión, ¿no? Eso es lo que define nuestra representación en este caso. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo nos evaluamos si esto funciona? Pues participamos en una conferencia que se llama R-Risk, en una conferencia que es el CLEF 2017. Los datos con los que se trabajaron también son de una red social, solamente que esta no es Facebook ni Twitter, es Reddit. Y bueno, el corpus no lo compilamos nosotros, nos fue proporcionado por los organizadores de este track. Y más o menos la partición que se nos proporcionó fue, bueno, usuarios con depresión. Bueno, ahorita voy a pasar a la siguiente tabla. Acá está, ¿no? Para la etapa de entrenamiento, como pueden ver ahí, pues nos dieron, teníamos ejemplos de 83 usuarios con depresión y 403 usuarios que no tenían depresión. ¿Cuántos posts, es decir, mensajes en Reddit, pueden ser mensajes de longitud muy variable? Entonces, es el número de posts, solamente es cuántas veces esos usuarios estuvieron escribiendo posts. Y el promedio de posts por usuarios, pues ya lo ven ahí, de los que tienen depresión, 317, 655 para los de control. Los de control o no depresión, los vamos a manejar como lo mismo. Bueno, una característica importante del track es que no solamente interesaba detectar usuarios con depresión, sino interesaba detectarlos de forma anticipada. Es decir, no esperar ahogado el niño para tapar el pozo, ¿no? Entonces, aquí, como les digo, pensemos, un usuario tiene en promedio 317 posts, pero la idea era ver si estos modelos automáticos o de clasificación, pues conforme van recibiendo información, si eran capaces de detectar, antes de que llegáramos al último post que produjo el usuario, de detectar si tenía o no tenía un grado de depresión. Entonces, ese era el reto de la competencia. Entonces, hicimos cuatro sistemitas, digamos, que pusimos a competir en este track. Y bueno, cada uno de ellos tenía objetivos muy particulares. Por ejemplo, el que le vamos a llamar el A, era un modelo que solamente consideraba la parte temática. O sea, el objetivo era ver si lo temático, si de lo que hablaban, ayudaba a distinguir o no entre usuarios con depresión o no. El B era uno que solamente se fijaba en el estilo. Es decir, no lo que dice, sino cómo lo dicen los usuarios, es lo que determina o delata cuando alguien tiene cierta depresión. El C fue un sistema híbrido que combinaba estas dos partes, ¿no? La parte temática y la parte estilística.
Y el sistema D fue un sistema que le llamamos, fue un ensamble, ¿no?, de votación que se alimentaba de las salidas de los tres primeros sistemas y solamente decía, un usuario es deprimido, sí, los tres sistemas dicen que es deprimido, si no, decía que no. Y bueno, se preguntarán cómo nos fue. La verdad es que nos fue bien, pero no ganamos, ¿no? Aprendimos mucho. Lo que ven aquí son el comportamiento de los modelos que hicimos a través del tiempo. En la competencia se nos daban era de forma semanal, una cantidad de texto. Los que vieron de training no nos los dieron de golpe, sino nos fueron dando por cachitos, ¿no? Entonces, el modelo A, cuando teníamos muy poquita información, pues este era un poquito su desempeño, que acá son porcentajes, que si se dan cuenta, pues vamos de un 0.05 hasta un punto 30 más o menos. Y bueno, lo que pudimos observar, el otro es el del modelo B, que les decía, este era de temático, este era de estilístico. Entonces, claro, conforme llegamos hacia el final, pues se van, digamos que estabilizando los sistemas, van alcanzando un desempeño, digamos, más estable, pero había picos interesantes en algunos chunks que se repite en varios de los modelos, que eso nos hacía pensar que había un momento en que los usuarios, digamos que alcanzaban una especie de clímax en su forma de escritura y después conforme pasaba el tiempo, pues digamos que escribían ya más parecido a los sujetos que no tenían depresión, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis que tenemos por ahí. ¿Por qué salieron tan bajos estos números en términos de estas métricas de precisión, recuerdo y F-score? Porque detectábamos muy poquitos. De los 30, y, no, ¿cuántos eran? De los 52 que había, era una cantidad muy pequeña de los que detectábamos, pero los detectábamos bien. Entonces, no tuvimos una cobertura muy amplia, pero digamos que esos pocos de alguna forma se identificaban bien. Y bueno, este es un poquito el resumen de cómo fue la competencia. Aquí pueden ver nuestros sistemas. Esta es otra métrica de error que se propuso en la competencia. Y acá les pongo el que tuvo el mayor error, lo pueden ver, el que tuvo el menor, y este es el promedio. Y si se fijan, bueno, entonces en términos del error no nos fue tan mal. Y que eso sucedió porque logramos detectar algunos usuarios de forma anticipada, pero fueron muy poquitos, que es por eso que esta métrica es donde nos impactó de alguna forma. Entonces, bueno, lo que pudimos, les decía, observar, pues es que hay ciertos comportamientos que delatan a los usuarios en puntos intermedios del historial de post, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que los usuarios, hay un momento en el que tienden a escribir de cierta forma muy particular, que a lo mejor ahí es donde nuestros modelos los están detectando. No, pudimos ver que también los atributos estilísticos son los que funcionan mejor en comparación con los temáticos, pero claro, la combinación, bueno, siempre se mejoró un poquito. Y algo que es importante resaltar aquí también es que nosotros el modelo que hicimos, los prototipos que hicimos, los hicimos con todos los datos de entrenamiento. Nunca hicimos un modelado, digamos, que tomara en cuenta la temporalidad conforme vamos recibiendo datos. Entonces, en el trabajo que ya incluso estamos haciendo, que esos resultados no los traje acá porque van a ser sorpresa para el próximo simposio, sí hemos visto que el modelar o el tomar en cuenta esta temporalidad pues ayuda a mejorar el desempeño de los clasificadores. Entonces, por ahí tenemos la intuición de que podría funcionar, ¿no? Entonces, bueno, claro que una representación tradicional de bolsa de palabras no funciona tan bien como quisiéramos, entonces por eso es que nosotros fuimos más allá de este tipo de representaciones. Y bueno, hemos visto que también en algunos contextos el uso de atributos temáticos pues apoyan a la resolución del problema, como es el caso de este tipo de problemas. Sin embargo, los atributos estilísticos son muy muy valiosos. Entonces, entre más atributos de estilo podamos identificar, pues creemos que podría esto funcionar bastante, bastante bien. Y también el asunto de las redes sociales, y que creo que es algo a lo que los colegas todos han mencionado de alguna manera, es este ambiente tan dinámico,
pues establece un escenario bastante retador. Entonces, es difícil tener modelos que digamos que se van a comportar bien en todo momento, ¿no? O sea, hay que ir pensar en estrategias que nos permitan adaptarnos a, tanto a, al multilingüismo, al multidominio y a la multimodalidad, porque no solamente es texto, también hay imágenes, audio, texto, video, imágenes, audio, etcétera, ¿no? Entonces, reflexiones. Pues, ¿cómo sabe Facebook? ¿Cómo diablos sabe Facebook que soy un perro? Esa es la reflexión. Hay que tener siempre el consejo que damos, pues hay que ser conscientes de lo que estamos alimentando las redes sociales, porque esta información se utiliza y podemos saber ciertas cosas de ustedes sin que ustedes estén conscientes. Y pues conforme avanzan los desarrollos, digamos la investigación, este tipo de técnicas, pues esto se vuelve cada vez más una realidad, ¿no? Entonces, pues eso, con eso los dejo. Si tienen preguntas, dudas, quejas, sugerencias, muchas gracias. Y ya nos podemos ir a comer. No necesito 1,000 tweets o 1,000,000 de tweets para decir que una persona puede tener depresión, sino tal vez analizando un pequeño puñado de textos, tratar de tener un resultado lo suficientemente aceptable. Ese es uno de los objetivos y hacia allá vamos, ¿no? Hay sistemas que, bueno, en sí ya la investigación ha mostrado que si tú tienes todo el historial completo, pues lo vas a detectar, pero no estamos en momentos en que podamos esperar, insisto, hasta tener los 5,000 posts o los que sean de los usuarios para decirle aguas porque tienes depresión, ¿no? Sino la idea es pensar en sistemas tipo semáforo, que pues conforme vayan monitoreando de alguna forma estilos de escritura, formas de escritura, pues puedan ir teniendo un indicador a alguien, no sé quién sería ese alguien, ¿no? Que pueda decir, bueno, esta persona está teniendo cierto comportamiento extraño, entonces a lo mejor vale la pena poner atención, ¿no? Esa es una. Y la otra, de hecho, sí nos estamos moviendo hacia el multimodal. Ya en otro tipo de trabajos estamos utilizando imágenes. Como bien dices, ni siquiera es necesario analizar a detalle las imágenes, ¿no? O sea, hay cosas tan simples como son en interiores o en exteriores. Y eso ya da mucha información que puede enriquecer este tipo de sistemas, ¿no? Entonces ya hablamos de una representación basada en texto, con representaciones basadas en imágenes, atributos extraídos de las imágenes, que al menos en problemas como detección de género y edad, funcionan bastante bien. Entonces ya nos estamos metiendo en esos rollos también y por ahí es como estamos trabajando. Hola, doctor. Escuché que dijo información contextual de las palabras, que bueno, fue lo que utilizaron. ¿Cómo hacen esta relación contextual? Porque si toman, mi pregunta es si toman tokens, si toman lemas, y una misma palabra puede tener distintas acepciones. Entonces, ¿cómo hace esta relación? ¿Con qué idioma? Si entiendo si entraron en un concurso en no sé si en inglés o en español, y si esto afecta también a las relaciones. El contexto es importante, como dices, hay palabras que si las ves de forma aislada pueden significar muchas cosas, ¿no? El ejemplo clásico es el del gato, ¿no? Si tú ves gato solito o banco, ustedes pueden imaginar muchas cosas, pero si yo les digo fui al banco a depositar mi cheque, entonces sabemos que hablamos de una institución financiera. Entonces, ¿cómo incorporar esa información de contexto? O más bien, el incorporar esa información contextual ayuda a disminuir problemas de ambigüedad, precisamente. La representación basada en grafos, no traigo una diapositiva específica para eso, pero lo que hace es, cada nodo, pensemos, es una palabra, que va a estar conectada con palabras que comparte, con las que comparte contexto.
Entonces, de esa forma, pues yo estoy midiendo si hay ciertas ocurrencias de mismas palabras en mismos contextos, es decir, con mismas conexiones y con mismo, porque el peso de los arcos es un poco la frecuencia de ocurrencia. Entonces, si eso sucede, pues yo digo que estos sujetos utilizan el mismo término de la misma forma o el mismo número de veces. Entonces, eso es lo que están capturando esos grafos. Esa es la manera en que estamos incorporando la información de contexto. Y la información de estilo se está haciendo algo similar, solamente que cuando hablamos de estilo, para este experimento se hicieron trigramas de caracteres. Entonces, los enneagramas de caracteres se han caracterizado porque capturan muy bien aspectos estilísticos. Entonces, es la misma idea, pero solamente que con enneagramas de caracteres en lugar que con enneagramas de palabras. Y sí, la competencia fue en inglés. Este modelo, bueno, de momento no depende del idioma, porque pues se calculan las estadísticas sobre los datos que tenemos. No tenemos ahorita un diccionario o algún recurso que nos amarre a un lenguaje, aunque sí hay bastantes recursos lingüísticos generados por psicólogos de ciertos marcadores lingüísticos que personas con depresión pueden utilizar. Entonces, una de las líneas de trabajo futuro era evaluar si incorporar estos diccionarios para construir esa representación impacta positiva o negativamente. Pero de momento, en este que les acabo de mostrar, no se utiliza. Okay. Sí, respondí tú. Sí, sí, sí. ¿Y puedo hacer otra? Ya que ya traigo el micrófono. Pensando que va a ser en tiempo real o se planea en tiempo real para hacer la detección, ¿cómo trabaja el sistema con estos errores de ortografía que a veces son, bueno, o sea, se vuelven locos, ¿no? El usar un 4 en lugar de una A o acortar palabras, lo que sea, o los mismos emojis, ¿cómo van a afectar o qué tal, cómo lo trabaja el sistema? Bueno, el trabajo que tiene que ver con perfilado de autores, de hecho, es uno de los retos, ¿no? Cuando estás hablando de ambientes dinámicos como tipo redes sociales, pues hay palabras fuera de vocabulario, hay errores ortográficos, hay emojis. Entonces, la idea es construir sistemas robustos a ese tipo de cosas, porque pensar en hacer un proceso previo que corrija todo eso es muy costoso computacionalmente hablando. Entonces, de momento, digamos, pues los ignoramos hasta cierto punto, ¿no? Aunque cuando ya los ves en términos de la representación, o sea, si son cosas que suceden de forma aislada, pues no van a tener impacto o no van a tener un peso importante al momento de calcular la representación que estamos proponiendo. Y eso se esperaría que sucediera, ¿no? con los datos. Claro que si hay algún tipo de emojis o algún tipo de errores ortográficos, porque también eso puede ser un atributo que delate a alguien, los errores ortográficos o cierta forma de escribir, ¿no? El qué con K, el qué sé yo. Entonces, no los estamos eliminando, al contrario, los consideramos como información que podría ser valiosa si es que es lo suficientemente recurrente, y si no, bueno, insisto, no impacta de manera significativa en la representación que se calcula. Gracias. ¿Había alguien más? Sí, por favor. Doctora. Maestra. También dudas. Empezando por qué es un trigrama. Perdón, espérame. Y bueno, supongo, ¿no?, que el trigrama es una combinación de palabras que les, no sé si es eso, y si les, a través de ellas, ustedes identificaron, digamos, estas situaciones probables de depresión. Mi duda técnica es esa, ¿no? Y la duda otra que tengo es, digamos, la depresión puede clasificarse como una enfermedad o una situación que afecta a alguna persona, pero está vinculada a situaciones emocionales, ¿no? Es decir, están pensando cómo se vinculan estas situaciones a ciertas emociones, por ejemplo, a estados de tristeza profunda, de enojo, de angustia, es decir, con situaciones, cómo se relaciona, ¿no?, la manifestación lingüística y cómo un software o un programa es capaz como de identificar o no esas situaciones emocionales que son un tanto más complejas y cómo relacionarlas, ¿no? O sea, sí está un poco de miedo lo que hacen,
Sí, dame yo, ¿no? Pero, bueno, puede ser como muy interesante. Gracias, Ángel. Primero la parte técnica, que es más fácil. Esa sí me la sé. No. En procesamiento del lenguaje natural, una forma de representación, digamos, clásica, son bolsas de palabras. Las bolsas de palabras son, pues agarro, piensa tú este documento y vacío todas las palabritas y ya eso. De alguna forma, la idea intuitiva es que pues las palabras con carga semántica me van a decir de qué habla ese documento, ¿no? Sin importar el orden que tengan. Cuando hablamos de n-gramas, donde n puede ser 2, 3 o lo que sea, estás hablando de palabras consecutivas. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva, pues el bigrama de la primera oración sería abordamos el, ¿no? Y luego sería el problema, por ejemplo, ¿no? Entonces son palabras consecutivas que vienen en el texto, y trigramas, bueno, sería ahora considerando tres términos. ¿Esto en qué ventajas aporta contra la bolsa de palabras? Es que ya estás considerando información de contexto y que de alguna forma resuelves el problema de ambigüedades, ¿no? El ejemplo del banco, ¿no? En una bolsa de palabras puedo encontrar banco, 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 y a lo mejor un sistema de clasificación me va a decir, el documento habla de muebles, ¿no? Pero ¿qué tal si aparece banco cerca de institución financiera o de pago o qué sé yo? Entonces, eso ya le da más información a un clasificador para decir, ah, bueno, entonces se habla de una institución financiera y no un mueble, ¿no? Entonces, respecto a los n-gramas, ¿no? Y la otra parte, lo que dice, sí, efectivamente, hay un manual que utilizan los psicólogos que se llama el D+, algo así, no me acuerdo bien el nombre. No, DMDBM. El DSM, sí. Donde, pues, digamos que tienen una especie de checklist, los psicólogos ya armado, de qué aspectos son los que delatan a una persona con depresión. Y efectivamente las emociones es una de las cosas muy presentes ahí. Cambios de muy rápidos entre emociones, ¿no? Enojo, alegría, qué sé yo. Nosotros, insisto, no tratamos de utilizar este tipo de recursos porque queríamos ver si el modelo era capaz de detectarlos de forma automática. Entonces, en uno de los modelos que les platiqué, donde dije solamente toma en cuenta la parte temática, es eso. Entonces, ahí si hay términos con carga emocional, pues esperábamos que aparecieran y que eventualmente ayudaran a discriminar entre los usuarios. Hay otros trabajos que también de los que participaron en la misma competencia que efectivamente utilizaron sistemas de detección de emociones, que eso se vuelve un atributo más en el clasificador, ¿no? O sea, si detecto la emoción del texto que es, no sé, tristeza o repulsión, qué sé yo, pegado a alguna otra serie de atributos más, y con eso entrenaban los sistemas, y bueno, sí funciona. Funciona. No recuerdo si nos ganaron o perdieron, pero perdieron peor que nosotros. No sé. Pero, o sea, sí son elementos que se pueden utilizar para enriquecer la representación. Al final de cuentas, lo que nos interesa aquí es qué le vamos a medir a los textos. Entonces, estos marcadores lingüísticos que tú hablas de emociones, pues son elementos que podrían aportar. También hay recursos o diccionarios que hablan de, bueno, son términos psicolingüísticos que también asociados a palabras asociadas a trabajo o a familia. No me acuerdo, bueno, hay muchas categorías, también las puedes incorporar y ayudan eventualmente a enriquecer esto. O sea, este es un trabajo que todavía se sigue desarrollando, es un tema relativamente nuevo y pues bueno, y el asunto de detectarlo de forma anticipada también es uno de los retos ahí presentes, que es lo que estamos interesados en resolver. No sé si de alguna forma te respondí. Use el micrófono. Estamos transmitiendo. ¿No? Eso es en inglés. También en español. Está. Sí, el asunto ahí con los anagramas de caracteres es que capturamos cosas como, por ejemplo, los tiempos verbales, gerundios, no sé, plurales,
ese tipo de cosas, las capturas con los enneagramas de caracteres, pero funciona igual. Es, de hecho, la pregunta del procesamiento del lenguaje natural es que trigramas de caracteres funciona muy bien para capturar atributos de estilo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero funcionan. Entonces, todo mundo los utiliza porque se ha comprobado en muchas tareas que son buenas capturando distintos idiomas, no solamente inglés y español. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces con esto terminamos los trabajos de la jornada de hoy y les esperamos a todos mañana a las 10 de la mañana aquí mismo para continuar con estas charlas. Muchas gracias por su paciencia y asistencia. Gracias, Esaú. Gracias.